Barranca Bermeja es reconocida como una de las economías más fuertes en el país. La presencia de la industria petrolera marca la historia de sus habitantes a causa del desarrollo y potencial petroquímico y turístico con el que cuenta. Barranca Bermeja tiene muchas potencialidades en el tema turístico. Es realmente un sector que, si logramos proyectarlo en forma ordenada, si logramos hacer apuestas concretas en el tema turístico, pues la ciudad va a tener una nueva posibilidad de diversificar su economía. Vamos a tener un nuevo sector ancla en el cual generar encadenamientos, en el cual generar empleo formal y digno para los barranqueños. Y ese referente es uno de los proyectos más importantes para esta administración, el Parque del Petróleo, Agua y Energía, con el cual se impulsará el turismo en Barranca Bermeja y la región. El parque es básicamente un parque hecho en Barranca Bermeja, pero para Colombia, y como tal, nosotros tenemos que tratar de conseguir que la gente que va entre el eje Bogotá o Medellín hacia la costa, que son aproximadamente unas 10 millones de personas que pasan al año, podamos lograr que aunque sea 1 millón de personas se quede, y por lo tanto tiene que estar sobre la vía principal que lleva hacia la costa, o sea, digamos el eje entre la Universidad de La Paz y Lizama. Es el eje que hemos escogido macro localización para poder ubicar el proyecto. Tiene que ir integrado obviamente a las ciénagas de la ciudad para poder potencializar esos espejos de agua que tenemos como estrategia de turismo, y poder de esa manera llevar la gente desde ese sector, que es realmente donde se va a crear un ícono, poderlo llevar a que se vengan y se queden en la ciudad 2, 3, 4 días, y de esa manera pues diversificar la economía. Antes de finalizar el gobierno de Darío Echeverri, buscan entregar la primera fase. Aseguran quienes lideran el proyecto que la ciudad tiene grandes potencialidades, y a partir de ese momento arranca el sueño que impulsará el turismo en esta zona del Magdalena Medio. Venimos trabajando de la mano de la Alcaldía Municipal y de la Corporación Mixta de Turismo en lo que es el diseño y en lo que es la conceptualización del parque. Ya tenemos identificados varios sectores donde puede ir el parque en cuanto al terreno, y vamos a trabajar todo lo que queda de la administración para poder entregar la primera fase, que es 16 hectáreas. El nombramiento oficial de Hernando Flores Anaya como gerente de este proyecto se realizó ante diferentes medios de comunicación de la ciudad.